Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frena Eso, el día martes declaró formalmente convocar a huelga el día viernes, el día de mañana, a partir de las 12 de la noche. Esta la hacemos en la vía de seguir demostrando nuestra solidaridad con el pueblo colonense y en la vía de rechazar la actitud del gobierno de la acción de represión que tiene en Colón. Primero, nosotros como Frena Eso estamos exigiendo la derogación de la ley 72. Segundo, estamos exigiendo el cese de la represión desmedida que tiene en este caso la policía en el caso de Colón. Exigimos también la liberación de todos los detenidos y que se haga una investigación y que aquel que resulte culpable sea detenido por razón de que tiene que pagar con cárcel una acción como ilegal como la que están haciendo. No pueden andar disparando y matando gente a diestra y siniestra sin ninguna, sin respeto a la ley. Entonces nosotros creemos que a partir del día de mañana estaremos en esa huelga y la única condición es los tres puntos que planteamos y que estamos exigiendo la derogatoria. Para nosotros, el respaldar la decisión de los colonenses de que lo único que puede hacerse es la derogatoria y que está en manos del gobierno, de la asamblea, la derogación, entonces eso es lo que debe hacerse. No sabemos por qué razón a estos momentos no se ha derogado cuando el pueblo colonense, el pueblo panameño en su conjunto, ha planteado y ha dicho que no acepta otra cosa que no sea la derogatoria de la ley 72. Entonces nosotros estamos convocando al pueblo panameño, estamos convocando a las organizaciones de Frena de Eso a que el día de mañana hagamos efectiva el llamado a huelga, que es por 24 horas, y el día sábado entonces a las 9 de la mañana en el Hotel Soloy estaremos haciendo un encuentro para hacer la evaluación y seguir definiendo las acciones a seguir a partir del día sábado en adelante. ¿Qué organizaciones han manifestado su apoyo a esta huelga? Bueno, hay que entender que los compañeros que han manifestado son sectores, porque Frena Eso está compuesto por sectores. Los sectores docentes convocaron hoy en la mañana a una conferencia con la prensa para hacerle el llamado a los docentes. Los compañeros del sector indígena también han llamado a los indígenas a participar de esa actividad. Los sectores campesinos también están ya llamando a eso. Los sectores obreros, por supuesto, los supuestos en CONUSI, en la cual es parte SUNTRA, ya hemos convocado. Y los estudiantes también han convocado. Y los profesionales. Esto indica que los sectores que componen Frena Eso están, mañana van a estar en esa huelga y vamos a una huelga militante. Vamos a una huelga militante para hacer que sea efectiva la huelga. Eso significa que vamos a estar en los centros de trabajo, vamos a estar en piquetes, vamos a estar en otras acciones que garanticen la efectividad de la huelga. ¿Dónde van a hacer esas protestas? Esa protesta va a ser en todos los lugares donde haya miembros de Frena Eso y que puedan realmente inmediatamente hacerlo. Ahí haremos la protesta, haremos el llamado y haremos toda la efectividad de una huelga militante. Por lo tanto, nosotros queremos una vez más reiterar el llamado al pueblo panameño a participar de esta acción. Estamos cansados ya de imposiciones, estamos cansados de represión desmedida. Primero fue en Bocas del Toro, segundo en San Félix y ahora en Colón. Y todas estas oportunidades ha habido muertos y no ha habido ningún culpable que esté detenido por los muertos que ha habido en cada una de estas oportunidades. Nosotros creemos que en esta oportunidad el pueblo panameño no debe aceptar eso y por lo tanto debe movilizarse para exigirle al gobierno que defina de una vez por todas y derogue esa ley y le traiga paz a este país. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria!